Bueno, regresamos con Mary Sáenz, esposa de Israel Vallarta, para hablar sobre intimidaciones varias a la familia. Mary. Mary, ya estamos sí, de regreso. Muy buenas tardes nuevamente, Julio. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Mary, adelante. Ok, ajá. Pues sí, te comentaba que anoche me enteran a mí con el video, me enteran compañeros que de lo que estaba pasando René el día de ayer. Pues yo le comentaba aquí a Adriana que pues aquí respecto, creo que ya habló el abogado de René, hablando sobre los puntos que quisieron para mí quisieron levantarlo, quisieron intimidarlo, ya que quiero recordarles que meses he estado denunciando tanto Israel y yo intimidaciones, amenazas. Y pues una de las cosas que también quedaron en silencio, en un total silencio, una grave violación que cometieron con nosotros en el plantón, Julio, en el plantón, porque desde ahí fue una fuerte amenaza que si seguíamos con el caso de Israel nos iban a desaparecer y tenían nuestros contactos, nuestras familias. Era Israel por parte del director del penal, que es hermano del que la estuvo torturando en Michoacán. Lo hemos denunciado y denunciado de mil maneras, y cuando estuvimos en el plantón, muchas intimidaciones, amenazas, con fotografías a sujetos, mostramos a personal del gobierno central, a Adriana Contreras, a todos ellos, y nada más, o sea, nada más nos escuchaban, pero no hacían nada. Tengo documentos, Julio, donde hemos denunciado también esos hechos de violación. El 14 de septiembre que estuvimos en la fiscalía restregando ahí en la fiscalía las pruebas que no le han sido válidas a Israel sobre la carpeta tan mencionada de la chica Valeria en las conferencias mañaneras. Entonces, porque no hay argumentos sobre esas ahí en la fiscalía sobre ese tema, pero sí sobre supuestamente las dos víctimas vigentes del caso del montaje. Y pues es irrelevante todo lo que nos dijeron ahí. Yo llevé testigos, gracias a Dios, y entonces ahí desde el día 10 surgieron amenazas que se nos iba a llevar madres. Así, ahí lo pueden buscar ustedes en mis redes sociales porque se subieron videos. Ese día estuvo ahí prensa y consiguió también el hackeo y posible espionaje en nuestros aparatos celulares. O sea, desde ahí hemos estado denunciando y yo lo único que quiero confirmarles a las autoridades, al mismo presidente López Obrador, que lo he dicho de muchas maneras, nos hemos quejado de muchas maneras, que pongan atención a este caso, que han querido callarnos, han querido poner las intimidaciones y amenazas, y ya es justo que dejen en paz a la familia, Julio. Y yo me entero de esta situación y obviamente que veo la desesperación de Israel en que está en un estado de indefensión, no sé qué está pasando, ni siquiera su abogado defensor, yo sé que él no tiene nada que ver al abogado, pero lo están sometiendo o no sé qué está pasando, pero ni siquiera tiene la presencia por derecho del abogado defensor. Yo he ido a petición de Israel a buscar ahí a la Defensoría Pública, que hagan caso a la petición que él ha hecho en muchas ocasiones, quiere que les entreguen sus copias para él tener la oportunidad de buscar su defensa por derecho. Y nada, Julio, no ha pasado nada. Hemos metido escritos de petición para una reunión con el nuevo secretario. No ha habido ninguna respuesta, ni con el maestro Alejandro Encinas, o sea, con nadie. Y pues las veces que se me han atendido es porque yo he estado dando lata, yendo yo a las oficinas, y sí me atienden, pero no es la atención que queremos una respuesta pronta, ¿sí? Y que se le dé la prontitud al caso de Israel y que dejen de estarnos intimidando y amenazando. Esto que pasó con René fue un acto tan directo como lo hicieron con nosotros en el plantón. Mira, en octubre se acercó conmigo ahí en los arcos una persona de seguridad pública anónima y me dijo, no paren de denunciar porque, miren, nosotros estuvimos ese día cuando lo desalojaron del plantón, y dice, y ya sé que nos van a agarrar a varios de como chivos, dice, pero no deje, dijo, porque esto fue una orden extrajudicial, porque esto fue directamente contra ustedes porque estaban haciendo mucho ruido por el caso Vallarta. Dice, pero no paren, dice, no paren. Y fue una orden extrajudicial, sí, sí lo creo, porque hemos pedido también vía escrito una atención por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y no nos ha dado esa atención.
Se presentó lo del Día de la Internacional de, lo, de la de no violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y ya de cuenta que es un acto discriminatorio porque no se nos dio esa atención a nosotros, Julio. Nos privaron de la libertad, cosa que han querido callar ante los medios, ante toda la población, y no nos vamos a callar. Así nos queremos solo, no nos vamos a callar. Entonces, yo lo único que quiero que quede claro ahorita, que esto que pasó con René fue un acto directo, intimidatorio, para que llegara a oídos de Israel, porque son las amenazas que está recibiendo Israel y estamos recibiendo nosotros, para que dejemos de hacer ruido. ¿Sí? Eso es lo que es, y yo lo afirmo y lo confirmo. Entonces sí pedimos que nos den respuesta, no solamente de esto, sino también lo de la denuncia que estamos llevando a cabo con pruebas, ya que también solicitamos las cámaras a tiempo y a modo de ese día del desalojo y de la privación de la libertad que fuimos víctimas el día 14 y el 15 de septiembre, de ahí del Zócalo de la Ciudad de México. Mari, no solamente eso, mande. Sí, Mari, pareciera que personajes, intereses, grupos siguen incrustados en el ámbito de la Procuración de Justicia, ahora Fiscalía, de los poderes judiciales, de los poderes políticos, grupos e intereses del pasado que se manifiestan en cosas como la de ayer, que parece increíble que agentes del gobierno capitalino hayan pretendido secuestrar a René Vallarta, y las intimidaciones y amenazas que mencionas en el caso de la protesta y solidaridad con Israel Vallarta que tú realizas. ¿Siguen incrustados también por los mismos personajes de seguridad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú ves ahí, Mari? También por los mismos seguridad. ¿Perdón? Sí, ¿qué es lo que ves ahí? ¿Ves a los mismos personajes e intereses y grupos? Sí, es el mismo modus operandi, pero que y lo denuncié, hay evidencias, hay videos, hay denuncias. Evidencia, creo que fueron los de la octava que grabaron esa evidencia de esa vez de que denuncié el espionaje. Ahora, Julio, ¿cuál es el interés de, si supuestamente retirarnos del Zócalo, por qué el interés de robarnos todos los celulares a todos? Y aparte robarnos documentos, copias de documentos que han de haber creído que eran los que yo presenté en la Fiscalía el día 14. ¿Por qué el interés? ¿Y por qué el interés de borrar todo el historial desde las nubes? ¿Quién tiene ese derecho, ese poder? ¿Sí? Ahora, aquí yo quiero afirmar y asegurar que Cárdenas Palomino sigue teniendo privilegios ahí en el altiplano. Y no lo digo yo, me enteran por personal anónimo, custodios, que no tienen cámara. O sea, tienen cuatro asesores. ¿Por qué no investigan eso? Siguen habiendo incrustados en las instituciones, llámese de Poder Judicial y llámese de Gobierno Federal, porque lo hemos denunciado, porque por eso nos han estado callando, querido callar. Uh-huh. Se lo hemos dicho a la Fiscalía, ¿sí? Aquí hay personal, hay familiares, hay cercanos a García Luna, a Cárdenas Palomino, ahí en la Fiscalía. Sí, bien. Hemos solicitado también vía escrito la petición de audiencia para que nos den la respuesta sobre todos estos actos intimidatorios y falta también al derecho de Israel de petición de para que se le dé las medidas cautelares tanto a su familia como a nosotros, a él. Sí, eso queda más que claro, que quieren que llegue a oídos de Israel, porque lo han hecho de mil maneras, Julio, y lo he denunciado. He tratado de llegar a Encinas, hemos ido allá afuera de Gobernación, no nos atienden, nos ignoran. Entonces yo ya no me voy a callar, no nos vamos a callar, porque es una vida, son vidas las que están en riesgo, y no van a empezar a actuar como ahorita que tuvo la fortuna René de poner cámaras, de que hayan cámaras, para que pudiera ser él, si no le hubieran sembrado otro montaje, sí. Porque esa es la amenaza, Julio, se llevaron nuestros celulares, información de familias, de amigos, o sea, no quieren hacer otra Wallace, actuar con los mismos amigos para organizar otra banda, ¿sí? Lo hemos denunciado vía escrito, tengo documentos que lo avalan. Yo tengo documentos, entonces esto es más que otra prueba más de un fallido operativo que quisieron hacer contra René, contra la familia de para que llegara a oídos de Israel, obviamente.
Claro. ¿Sí? Mari, pues estamos aquí siempre atentos a tu voz, a la voz de quienes están denunciando este tipo de irregularidades, de amenazas, de intimidaciones, y por esta ocasión, pues te agradezco la posibilidad de estar en contacto contigo. Por favor, Julio, por favor, yo quiero que llegue el presidente, que llegue el presidente y la jefa de gobierno. ¿Cuántas veces tenemos que estar yendo a rogarles con escrito para que nos den el derecho del artículo 8? El artículo 8 del derecho a la contestación de la petición. ¿Cuánto tiempo? Uh-huh. Ya no queremos que se estén dando informes a modo. Queremos que se resuelva ya la situación de Israel pronta y que dejen en paz a la familia. Ustedes no saben. Yo estuve varias veces ahí en el taller de René. Ustedes uh-huh. lo saben, ahí participan hasta su esposa, sus hijos, uh-huh. todos participan ahí en el, trabajando en el taller. Uh-huh. Uh-huh. Son una familia normal, o sea, ¿por qué siguen fregando? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué quieren sacrificar a unos fabricados culpables para cubrir a toda la bola de ministerios públicos, todos los que están implicados en esos hechos de fabricación, no solamente en el caso de Israel? Vean Duda Razonable, ahí está más que claro todo lo que está pasando con el caso de Israel, el caso Wallace, otros casos, y no sí. quieren sacrificar a unos pocos para cubrirse ellos, Julio. Esto es indignante. Vean el actuar. Y sí, siguen usando a ese grupo de Sabú o grupo esos que eran antes Bonus. Eso lo siguen usando. Lo siguen usando para poder casarte. Te están casando. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pues, Mari. Igual intentaron con nosotros. Uh-huh. Claro, claro. Mari, pues estamos atentos. Te agradezco la posibilidad de platicar y seguimos atentos a lo que suceda. Muchas gracias, Julio. Al contrario, Mari. Muchas Buenas gracias, tardes. Julio. Hasta luego.